desastres. Tenés una responsabilidad moral, Donofrio, porque viniste y nos dijiste a todos que venías a cambiar el fútbol. Hoy, 12:28 AM. Silva, vota a Ali. Donofrio, hoy, 14:51. No, Argentina claramente creíamos que había que hacer un cambio. Y votamos por el Che. Y Argentina ha fijado esta posición. Como parte de ella y como delegado me sentí muy cómodo y me dio gusto hacerlo, porque hay veces que hay que hacer cambios. Yo siempre creo que en las organizaciones hay un tiempo para estar al frente, pero esto no significa que no tengamos un buen presidente y que ahora vaya a gobernar estos 4 años. Como sabemos, uno de los logros perversos de Julio Grondona fue conseguir que un voto de la primera vez de Argentina valiera lo mismo que el de River o el de Boca. Así es como en la elección de hoy tuvo más peso Oceanía que la Conmebol. Un continente que de fútbol tiene poco y mucho de rugby. Es más fuerte en la FIFA que la Conmebol, que acumula 9 Copas del Mundo. Como vemos en la infografía, África contó con 54 federaciones y condiciones de votar. Europa con 53. Asia con 46. La CONCACAF con 35. Oceanía con 11 y la Conmebol con 10. Hoy, a las 13:57, hay segunda vuelta. All I can tell you is that we'll need a second round. Va a necesitar una segunda ronda. En la primera vuelta, Blatter necesitaba 139 votos y consiguió 133 contra los 73 del Príncipe y 3 nulos. Para ganar y continuar arruinando el fútbol mundial, Blatter solo necesitaba en la segunda vuelta 105 votos, 34 menos que los logrados en la primera. Pero para evitar una pérdida de tiempo ya absurda en la elección más escandalosa de todos los tiempos, el Príncipe se bajó y dejó al sospechoso Blatter a cargo de la multinacional más poderosa del mundo. El escándalo no terminó. 27 de junio de 2014. A mí me parece, y cierro, que en el tufillo que anda metido FIFA, donde tiene a Inglaterra atrás, mordiéndole los talones por corruptos, porque ustedes echaron a Belange por ladrón. A Belange lo echaron ustedes, hombres de FIFA, por ladrón. Lo echaron por ladrón, porque arregló con ISL y lo echaron. Renunció para no pasar la vergüenza de que ustedes lo echen. Entonces, como ustedes andan en cosas turbias e investigaron a unos muchachos de África que un catarí les puso 200 lucas cada uno en la cuenta para que el Mundial se jugara en Qatar y los ingleses los descubrieron, ustedes ahora mamaderean a los ingleses. Por eso, como el verdugo de Inglaterra fue Luis Suárez, le dan este castigo ejemplar, lo que se llama expiar. Esto es expiar, es un chivo expiatorio. Ustedes lavaron culpas con Luis Suárez. 11 meses después. Estos hijos de puta que se llevan de a 150 palos verdes, son los que esos 150 palos se los roban para ellos y no ponen 4 colchonetas para que un pendejo pobrecito como el que el otro día pegó la cabeza de Manuel Ortega no se mate en una cancha. Escándalo mundial golpea duramente la imagen de la FIFA. De manera sorpresiva, una docena de agentes de la policía suiza detuvo a varios dirigentes de FIFA. Los detenidos corrompieron el fútbol mundial para enriquecerse. La conexión argentina. ¿Es normal que señalaron a 14 corruptos y que 3 sean argentinos? ¿Y torneos? Saco implicado y la empresa investigada por la FIB en nuestro país, la cuestionada productora y poseedora de múltiples derechos y transmisiones, queda a cargo de Juan Ripoll, a quien vemos en este momento, y de Leonardo Ellenberg, también en pantalla, quienes estaban directamente vinculados al desaparecido Bursaco. Además, vean bien, esto es torneos. Así está hoy la empresa. Sí. El estatuto de AFA es una falta de respeto a cualquiera que lo lea, pero lo fue perfeccionando Grondona.
¿sí? Es una obra maestra del mal, ese estatuto. Para poder ser presidente hay que tener 7 votos de los 49 que te presentan y tenés que tener una mayoría. Bueno, absurdo. Por eso Grondona está en el poder. Ese esquema que fue inventando Grondona, ¿por qué Grondona, un tipo que de casualidad hablaba español, pero no se lo entendía mucho, termina siendo vicepresidente de FIFA, ¿no? Que él hasta hacía chiste de eso, ¿no? Porque le llegó este sistema a FIFA. Hoy en FIFA van a votar a Blatter, el sistema que inventó Grondona. Nada cambia, todo pasa. Nuevamente la pelota se manchó porque a estas personas solo les importan sus propias fortunas y los intercambios de favores permanentes junto con la acumulación de poder en sus países y en el mundo. El sistema montado por Julio Grondona le dio al patrón del mal, al padrino del fútbol mundial, la posibilidad de arruinar el fútbol por lo menos 4 años más. We, or I, cannot monitor everyone all of the time.